¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas tardes y muy bienvenidos a Transporte al Día, este programa de la Cámara de Transporte del Uruguay que hacemos todas las semanas por BTV. Siempre les decimos lo mismo cuando comenzamos el programa. Toda la temática que integra nuestra oferta de programa, tiene relación directa, a veces indirecta, pero siempre tiene relación con el transporte en cualquiera de sus variantes. Hoy conversamos con el director de una empresa que está ofreciendo y nos explica cómo un revolucionario método para no solo desinfectar, sino las horas después de la desinfección de unidades de transporte, va, de cualquier lugar, pero también, y es lo que nos compete a nosotros, de unidades del transporte. Hablamos con Atilio Patrone, director de ATM, esta empresa que nació allá por la década de los 80 y que hoy por hoy está también ayudando de alguna manera a combatir el coronavirus. Aquí la primera parte de su entrevista. Bueno, APM es una organización, una empresa que se dedica a lo que es el control de plagas. Uh-huh. Empresa uruguaya. Empresa uruguaya que comenzó en los 80, uh-huh, cuando yo era un chiquilín. un grupo de muchachos nos interesamos por el tema del control de plagas. En Uruguay era un tema que estaba un poco en pañales, había pocas empresas. Y tampoco había dónde capacitarse. Ajá. Las primeras armas las hicimos trabajando como pasantes, digamos, en empresas de plaza, un par de que había. Y un día decidimos que, bueno, que todo eso podía cambiar, que podía mejorar. Emprendimos una aventura con un puñado de amigos. Ya pasaron 40 años, ¿no? Algunos se fueron, otros se retiraron. Yo sigo en la batalla, en la pelea. Y tratando de tecnificarnos, ¿no? Por allá por los años 85, cuando estábamos muy en pañales en la actividad, surge COCAP, el Consejo de Capacitación Profesional, que había instaurado la enseñanza uruguaya, y ahí hicimos el primer curso de director técnico de empresa de control de plagas, un poco rimbombante y largo, sí. Pero en realidad era una parte que no existía en Uruguay donde estudiar, solamente si eras ingeniero agrónomo con orientación entomológica, pero una carrera corta no había. COCAP lo instaura y ahí nos capacitamos nosotros y a nuestro personal, de la mano de gente legendaria de control de plagas, como uh-huh, el ingeniero Roberto Carballo, que fue catedrático muchos años de la Facultad de Agronomía, que tiene muchos posgrados en Europa, que ahora está retirado de la facultad, pero en la actividad privada y permanentemente asesorándonos y cambiando ideas a veces cuando nos encontramos. De alguna forma hemos recorrido un muy, muy largo camino. La experiencia con las pandemias en realidad fueron por allá por los 90 cuando el cólera. ¿No? Cuando el cólera fumigamos. La gente dice fumigar, no es fumigar. Antes de llegar a los 90, sí, quedémonos en el arranque. Cuando hablamos de control de plagas, ¿de qué hablamos? Porque cada uno piensa una plaga diferente. Yo pensaría en las ratas, ¿también? Sí, las ratas también, por supuesto. Hablamos insectos del campo, insectos domiciliarios. No, el campo no abarca. Lo nuestro es perfecto. Control de plagas industriales, ajá, y domésticas. Bien. Nosotros lo que estamos capacitados es para controlar. No se dice exterminar, ajá, como dicen algunos que no, sí, prometen lo que no pueden cumplir. La palabra es muy fea. Sí, controlar, ¿verdad? Uh-huh. O sea, siempre se controla, las plagas se manejan de alguna manera, uh-huh, hay un manejo del control de plagas. Y eso en definitiva es lo que nosotros intentamos siempre hacer, ¿verdad? Que ese manejo del control de plagas. Sí, 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 y a través, bueno, de lo que decíamos, de esa capacitación, logramos juntar un bagaje de potencialidades que luego se convierte en experiencia. Claro. Experiencia a través de 40 años claro, de estar manejando, ¿verdad? Todo tipo de plagas, ¿no? También identificamos plagas exóticas. ¿Ah, sí? Que le parezca mentira. Por ejemplo. Y a veces nos llega un paquete de Australia y lo abrimos, qué lindo, el osito, lo que nos mandaron, un juego de té, sí, no sé, ¿no? Sí. Y resulta que la semana tenemos una casa llena de bichos, ¿sabemos de qué? Ah. ¿Y qué bichos son? Entonces allá viene una empresa y tampoco sabe, ¿no? Claro. Bueno, nosotros tenemos la capacidad de poder identificar plagas exóticas. Ajá. No es lo más común, pero claro, sucede. Por eso nos hemos enfrentado en 40 años a todo tipo de anécdotas graciosas y ¿sí? cosas raras. Sí, claro. ¿Cuál es de todas las plagas imaginarias la más difícil de controlar?
Bueno, en realidad, sí, en realidad las plagas son todas difíciles de controlar, ¿no? Ajá. O sea, no hay plagas fáciles, ¿no? Bien. Yo creo que la estrella del control de plagas es la cucaracha famosa, ¿no? Iba a decir eso. Yo estuve persiguiendo, cuando puse la empresa, yo tenía, con mis socios, yo tenía 22 años. Nadie creía mucho en nosotros, éramos unos gurises alocados. Claro. Y estuve persiguiendo el mejor hotel que había en Montevideo en aquella época, imagínense cuál era, no lo voy a nombrar. Uh-huh. Y ¿qué siempre, está en la Plaza Independencia? Está en la Plaza Independencia, sí. Y entonces había un italiano, Piero Sarti, un gran tipo que era gerente de operaciones. Uh-huh. Y yo siempre iba y le llevaba todos los meses una carta de presentación. Decía, patrón, yo cuando lo precise. Y un día llego a la empresa y me dice la chica que recepcionaba, le llamaba, llamaron de tal lugar. Me tomé un taxi, salí como loco, porque yo claro. Era mi cliente estrecho. Cuando llego y me siento a hablar con él, dice, no, se lo llamamos por esto, y me da un papel. Y yo abro el papel. Y en el papel estaba, como todos los hoteles, que el turista expresara la opinión que le merecía al hotel. ¿Cuál era la opinión? Una cucaracha doblada en cuatro, reventada con el puño. Queremos cambiar de empresa, dice. No puede, esto no lo podemos. No puede permitir. Ser. Entonces la cucaracha es como que la estrella, ¿no? ¿Más que la rata? Sí, la rata juega más un papel psicológico, ¿no? Es decir, cuando la gente ve una rata se asusta. Yo llegué a encontrar gente que me llamó depósito, por ejemplo, entrar al apartamento, pase, entrar y estar el matrimonio sentado arriba de una mesa porque había una rata, habían visto una rata, ¿no? Uh-huh. Que son ratas de techo que pasan por los balcones, van y vienen, ¿no? El problema de la rata es mucho más grave y realmente causa perjuicio a nivel industrial. Uh-huh. ¿Mm? Sí, sí, sí. Yo atendía una gran empresa de plaza en los años 80, con el tema de las ratas, y por supuesto no las exterminábamos porque eso en control de plagas no existe. Uh-huh. Lo que hacíamos era controlar, y viene y me dice, no, patrón, mire, vamos a cortar con el servicio porque contratamos un servicio de ultrasonido, que es lo último que hay. Uh-huh. Le digo, le están robando el dinero. No, pero esto de Estados Unidos, sí, pero no, ¿por qué? Y porque vienen varias frecuencias, te la va cambiando cuando los bichos se acostumbran a la frecuencia, le caminan por arriba a los aparatos. No, a mí me lo garantizaron, bueno, eso duró 3 meses, ¿no? Yeah. A los 3 meses nos llamaron, no, por favor, venga, no funciona, y habían gastado un dinero considerable, bastante más grande que el que a mí me daban por claro, mes, claro. Por tenerlos más o menos libres de la plaga, ¿no? Y le dije, vamos a hacer una experiencia, para que ustedes no vuelvan a caer en esto. Llevé media docena de ladrillos y los envolví en papel de plomo y lo dejé por la planta. Le digo, por una semana no van a ver una rata. Dicho y hecho. La rata ve algo nuevo en el ambiente, muy desconfiada. Las ratas son colonias, no son individuos en general aislados, sino que son colonias, ¿no? Y esas colonias han aprendido a sobrevivir, ¿no? Si consideramos que en Hamburgo tenemos de repente, o en Nueva York, 70 ratas por habitante, ¿no? Acá en Uruguay teníamos 4.5 aproximadamente en aquellos tiempos. Entonces, ¿cómo lo logré? Porque la rata ve algo nuevo y no se arriesga. Ahora, a la semana caminaban por arriba de los ladrillos, quedaron para el tirado, nadie más se acordaba de los ladrillos, pero la primera semana causó un impacto. Claro. Por eso es un terreno de control de plagas muy rico en anécdotas, muy rico en experiencia, y que bueno, en definitiva, esa experiencia que tenemos ahora. Atilio, una pregunta. Sí. Ese trabajo de control de plaga, de control de plagas, yo creo saber la respuesta, pero quiero que me la dé alguien que sabe. ¿Es un trabajo que se empieza y se termina, o es un trabajo que se empieza y debería permanecer? Evidentemente, digo, hay dos situaciones, que la experiencia de que es el trabajo de choque, ¿no? Uh-huh. Yo he estado en cocina de lugares prestigiosos, que se les va de control, ¿no? Sí, y, claro. Y bueno, dicen, no podemos más con las cucarachas, pero de estar hablando y el dueño estar haciendo así, arriba del escritorio, sí, ¿no? Sí. Porque le caminan por el escritorio, claro. Ya no hablemos de la cocina, ¿no? Más bien. Entonces, claro, hay que hacer un tratamiento de choque, evidentemente, ¿no? Un tratamiento más fuerte, claro, claro. De, costillas, ¿no? De mayor impacto ambiental, digamos, sin descuidar la parte de que no puede contaminarse tampoco, ¿no? Si por eso manejo, hay que manejarse con mucho cuidado dentro de esos parámetros. Y luego, por supuesto, generar un mantenimiento, ¿no? La gente dice, los insectos se acostumbran a los insecticidas, y no es así en realidad. En realidad se da que se reproducen aquellos insectos, aquellos individuos que ya eran resistentes o a la dosis o al producto. Entonces empiezan a generarse, valga la redundancia, generaciones de individuos que ya
de antes eran resistentes. Entonces lo interesante es ir variando los principios activos dentro de lo que podemos elegir, dentro de lo que está permitido en plaza, para establecer controles, ¿verdad? Entonces el control no termina nunca. Hay gente que dice, no, a mí acá me fumigaron y por 2 años no hubo ni mosca. Casualidad, señor, no hay nada que yo pudiera poner en el ambiente que por 2 años no hubiera ni mosca. Porque... ¿Cuál es el tiempo promedio? Después que uno hace una de alto impacto y lo va manteniendo, ¿cuál es el tiempo que uno puede decir, bueno, ahora sin nada no hay más insectos? En realidad eso no se puede establecer. Depende de muchas condiciones. Bien. Depende de las condiciones de conservación del edificio, claro, o del lugar del recinto. Depende de que estén hechas las paredes, si están pintadas, si no son pintadas, si son de madera, si tienen lambril. O sea, lo que sí se puede asegurar es que frente a una población fuera de control, se puede controlar y reducir al mínimo. Pero ¿cuánto va a durar? No se sabe, ¿no? Bien. Es como si le dijéramos al médico, bueno, qué bueno este antigripal, ¿cuánto tiempo voy a estar sin ingriparme? Y señor, no sé. Bien. En un ratito vamos a hablar de la pandemia del 90 y vamos a venirnos a nuestros días. Atilio Patrone, ¿qué quería decir APM? Asociados en el manejo de plagas. Con el subdirector estamos conversando aquí en Transporte al Día, este programa de BTV que hace una pausita y que sigue conversando con Atilio. Bien amigos, continuamos en Transporte al Día, este programa oficial de la Cámara de Transporte del Uruguay. Estamos hablando con Atilio Patrone, director técnico de la empresa APM. Me hablabas, como al pasar, y yo te frené para ir un poco más atrás, pero me hablabas de la pandemia de los 90. Yo sí, no me acuerdo. Si mal no recuerdo, fue cuando los brotes de cólera. Ajá. ¿Verdad? Acá no. No, a Uruguay no llegó. ¿Pero dónde lo frenamos? Lo frenamos en los aeropuertos, lo frenamos en la frontera, lo frenamos en una cantidad de lados, tratando las unidades de transporte fundamentalmente, los aviones y los ómnibus. En lo personal, nuestra empresa en ese momento no trataba a los ómnibus en frontera, pero sí tratamos los aviones, sobre todo los de Plura. Cuando llegaban, se hacía una higiene del avión y luego que el avión se higienizaba, nosotros lo micronizábamos arriba, que es lo que estamos en definitiva hoy por hoy ofreciendo, ¿no? Había protocolos en esa época. Lo micronizábamos. Exactamente. ¿Qué es eso? Después me explicas, pero ¿qué es? Porque es posterior a la desinfección. En ese caso, porque lo establecía el protocolo, que era la limpieza de la aerolínea, retirar todos los residuos y cambiar toda la funda de los asientos. En realidad no limpiaban por abrasión. Bien. Nosotros poníamos un aparato, en aquella época los habíamos traído de Estados Unidos, magníficos aparatos Hércules, que lograban generar una turbulencia dentro del avión de una niebla tan fina que no llegaba a mojar, pero se posaban todas las rendijas en el piso, en el techo. No había lugar que no llegara. Que es el mismo tipo de maquinaria que disponemos hoy día, que hemos ingresado al país, para enfrentar la pandemia de una manera contundente e integral, ¿no? Donde no se puede llegar, porque si tú traes una persona aquí a limpiar, no va a poder pasar por abrasión el trapo por todos lados, y si no, va a llevar un tiempo extraordinariamente largo y caro. Mientras que nosotros podemos lograr lo mismo en este recinto en minuto y medio. Ajá. Bien. Eso fue en el 90, buena experiencia. ¿Ustedes siguieron trabajando? Seguimos trabajando, pero hubo pioneros en el transporte, ¿sabes? Nosotros comenzamos a sanitizar flotas por allá por el año 80 con la empresa UCOT, que fue la primera empresa que nos llamó para controlar temas de cucarachas y problemas arriba de los ómnibus. Y poníamos un certificado, me acuerdo, pegado detrás del chofer, y a la gente le llamaba la atención que dijera, bueno, que ese ómnibus había sido sanitizado para plagas, sí, y demás. Sí, sí, sí. Además de que nosotros le hacíamos la limpieza a la flota, ¿no? Claro, de los coches, porque éramos de empresa de control de plagas y limpieza en ese momento. Y se viene esta pandemia. Que la vamos a recordar por los siglos de los siglos. ¿Qué hacen actualmente? Bueno, actualmente nosotros, por supuesto, hacemos el control de plagas normal, que se hace siempre en empresas y en industrias. Pero además hemos traído nuevamente maquinaria, micronizadores. Los micronizadores son unos aparatos que logran generar, como te había dicho, una niebla. Una niebla fría, no es seca, como alguien dice por ahí. Generamos niebla seca de agua. Niebla seca de agua. No me cierra mucho. No me cierra. Pero bueno, hacemos una húmeda, pero de muy baja humedad, por la rotura tan infinitamente pequeña de la gota que genera, son micrones. Claro. Y esa niebla flota dentro de los ambientes y va depositándose en todos aquellos lugares
que es presente superficie, digamos, ¿verdad? Por un lado. Entonces, una limpiadora puede subir al ómnibus y repasar los pasamanos, el volante, la palanca de cambio, el tablero, macanudo. Pero nosotros en cuestión de dos minutos y medio, podemos generar una niebla que llegue abajo del asiento donde el nenito me pone la mano, donde alguien pegó el chicle, que llegue al techo, que llegue a los costados, a la parte entre el asiento y la pared, que es la más difícil de limpiar. ¿No? Nosotros lo podemos lograr con este tipo de aparato que hemos traído al país, que además hemos probado y comprobado, son realmente maravillosos por la potencia que tienen y sobre todo el tiempo que ahorran, ¿no? A las empresas le ahorran tiempo. Eso iba a preguntar, ¿qué lleva? Si esta habitación lleva un minuto y medio, no digo que lleva dos minutos. Cinco. Si vamos a considerar el trabajo, porque nosotros conocemos bien el trabajo de lo que es en el terreno de los coches, ¿no? Claro. Hemos limpiado flotas enteras, por la experiencia primera que tuvimos con un COD, que después se trasladó a COED, que se trasladó a CODET, en fin, a RAICOP y bueno, una cantidad de empresas. Uh-huh. Completo, porque va a subir un operario y va a tener que cerrar ventanillas, preparar el coche. Vamos a decir, como disparate, 5 minutos. Con la máquina prendida, no más de 3. Porque si no va a saturar el ómnibus y ahí sí lo va a mojar. O sea, ¿eso seca solo o atibió? Seca solo. Bien. Sí, sí. O sea, seca solo por evaporación, ¿no? Claro. La mejor precaución es cerrar el coche de 3 a 5 minutos, pero no para que seque, sino para que no se generen turbulencias de aire, corrientes de aire, que desvíen la microinstalación a su costado, por ejemplo, y quede desparejo. Entonces, con la puerta cerrada, 5 minutos se va a sentar perfectamente. ¿Eso se hace después de sanitizar o eso es la sanitización? Eso es una sanitización, claro, no es por abrasión. Bien. Nosotros, la gente es pasar el trapo, ¿no? Con el desinfectante y demás. Es un método efectivo, pero tiene varias complicaciones. Primero, humedece demasiado. Claro. ¿No? O sea que tiene que venir otro atrás secando, ¿no? Ya eso incomoda. Y por otro lado, lleva mucho tiempo. Claro. Mucha mano de obra. Claro. ¿Verdad? Claro. Si lo vamos a hacer a conciencia, a fondo, y bueno, limpiar un ómnibus por dentro no lleva menos de media hora. Sí. Vamos a decir la verdad, haciendo, ¿no? Y tampoco vamos a llegar a la parte de abajo de los asientos, tampoco vamos a llevar detrás de las cortinas. Con este sistema de crear la niebla dentro del coche, cuando la niebla comienza a asentarse, llega absolutamente a todos los lugares. Contame del producto. ¿Tóxico, no tóxico? ¿Mancha, no mancha? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué sé yo? Todas esas cosas que cualquiera se debe estar preguntando si nos está mirando. Manchar no mancha, por supuesto, porque si no, no lo podemos. La nube es de color, a blanca, va. La nube es imperceptible, prácticamente no se ve. Bien. Digo, si estamos frente al sol, sí vemos, pero no es una cosa muy perceptible. Si ponemos la mano delante de la máquina, nos va a dejar la mano húmeda. Húmeda. Perfecto. Tóxico. Bueno, no, obviamente que no tiene toxicidad. Lo que no quiere decir que nos sentemos a brindar con amonio cuaternario, ¿no? No, claro. Son cosas muy distintas. Más bien, porque ¿no? el elemento sigue siendo amonio cuaternario. Sí, sí. ¿Por qué amonio cuaternario? Un viejo amonio cuaternario que usábamos ya de la época de cólera. Porque es un producto accesible, no deja residuos que puedan perjudicar el ambiente, ¿verdad? Porque hay productos que luego de descomponerse generan otros productos químicos u otras combinaciones que sí perjudican. Claro. No es el caso del amonio cuaternario, es accesible y la bajísima o nula toxicidad que tiene a nivel dérmico, a nivel de mucosas, ¿no? Hay productos que son, por ejemplo, el hipoclorito, la gente lo usa, tiene la misma efectividad, pero a nivel de vía respiratoria es muy agresivo, ¿no? Si nosotros higienizáramos un ómnibus, una inodea trapo con el hipoclorito sería tremendo respirar arriba, ¿no? Horrible. Gente que tiene problemas de asma, niños, en fin. Sí, sí, entonces, sí, el amonio cuaternario es el más indicado. Nosotros hemos hecho tareas que a veces no parecen tan agradables, pero que son necesarias en la sociedad. Hemos hecho limpieza de lugares donde ha fallecido gente sin asistencia. Claro. ¿Y hay que higienizar? Sí, alguien lo tiene que hacer. No. Se retira, por supuesto, el cadáver, en fin, viene. Porque son edificios donde vive gente sola, sobre todo edificios de EPS, es muy común que mueran viejitos que no tienen familia, porque los vecinos se han contado 3 días después. Claro. Y nosotros tenemos que, y se hace con amonio cuaternario, ¿no? O sea, es un producto que tiene esa potencia, ¿no? Aquí, en cuanto a la duración, eso. Y la duración estamos hablando, ¿Desinfectás hoy? ¿Sirve para todo el día? ¿Para mañana? ¿Para 15 días? Para... No, llegamos teóricamente a las 72 horas. Y en forma práctica a los 48 horas seguro. Dependiendo, dos días se puede estar seguro. Salvo que la carga viral dentro de, si subiera un 20 pacientes estornudando. Casos excepcionales. ¿No? Pero lo que es sanitización normal, donde se supone que sube gente
que no están todos enfermos, 48 horas funciona. Y como máximo 3 días. Y como máximo 3 días, dependiendo de las condiciones ambientales, de la temperatura ambiente, de la humedad, que es uno de los elementos que viene a degradar. El agua es el gran diluyente de la naturaleza. ¿Es muy caro, Atilio? Es muy barato. El conjunto del elemento y del aparato que lo lanza. Es muy barato. Nosotros lo que brindamos es un servicio, los aparatos no los vendemos, lo que hacemos es el servicio. Y la relación, precio, tiempo de ejecución, es muy ventajosa para las empresas. Claro. Sobre todo que cuando decimos, bueno, si estamos sanitizando una unidad cada 48 horas, vamos a bajar tanto el nivel de la posibilidad de que se infecte encima de que haya carga viral, que va a llegar un momento que el nivel de sanitización va a ser muy alto, claro, ¿verdad? Claro. Hay, por ejemplo, formas de hacerlo con cañones de ozono. Nosotros estuvimos evaluando, pero ¿cuál es el problema? Yo cierro el coche, lo lleno de ozono, sanitiza, perfecto, pero no deja residuo. Cuando yo abro el coche, está perfectamente estéril. Entran los virus, se complica. Subió una persona con los zapatos, ya subió y ya se acabó. Entonces, para nosotros no era un sistema muy efectivo para eso, ¿verdad? Para las unidades de transporte. El amonio cuaternario genera, arriba del coche, una residualidad, ¿verdad? Y también es muy importante para la gente que está trabajando arriba del coche, porque el pasajero sube y baja, pero el que está arriba del coche está continuo. Y es absolutamente inocuo para el ser humano. Sí, desde el punto de vista de lo que fuera la toxicidad dérmica o respiratoria, cero, ¿no? Es como decía, no vamos a brindar con él. No, más bien. ¿No? Con el producto, porque no es, dije, apto para ingestión. Pero desde el punto de vista de lo que es el ambiente, no genera ningún inconveniente. Creo que ya está dicho, pero por sí, para cierre, no mancha. No mancha ni deja olor tampoco. Hay productos desinfectantes que son muy buenos, pero dejan en el ambiente un olor que después genera problemas, que la gente dice, me intoxiqué. No es que me intoxiqué, es que el olor a veces que se le agrega en los laboratorios para saber que estamos en presencia de un producto, ataca las mucosas y la gente dice, me intoxiqué, y es tremendo. Lidiar con la angustia de la persona, ¿no? Yo lo he vivido. De ver gente que no tiene nada, pero que supone que está envenenada. Sí. ¿Verdad? Bien, amigos, después de haber escuchado al director de APM, vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Transporte. De dos cosas. Hace pocas horas hubo una reunión de todas las gremiales que integran la Cámara para ver de alguna manera cómo venía marchando la cosa después de aquella reunión que tuvieron hace algunos días en la Torre Ejecutiva con el secretario de la Presidencia ante la preocupación de las autoridades de la aglomeración que se estaba dando en algunas unidades. También conversamos con Juan Salgado sobre las últimas medidas que ha tomado el transporte para de alguna manera colaborar también con el traslado de las personas sin que haya demasiada aglomeración a bordo. Aquí está la charla con el presidente de la Cámara de Transporte, Juan Salgado. Más allá de las comunicaciones que normalmente se hace en los casos que hay reuniones de alto nivel, como es en el caso de tener una reunión con representantes del Poder Ejecutivo, inmediatamente tratamos de tener alguna reunión presencial, porque allí intercambiamos algunos puntos de vista. Esta reunión era casi que específica para el tema transporte colectivo de pasajeros y transporte individual. Los temas que ahí se trataron, o los temas que se informaron en esta reunión con los distintos integrantes de los distintos medios. No hay que olvidarse que la Cámara de Transporte, más allá de la problemática de los camiones, está el transporte colectivo a nivel urbano, suburbano, de corta, mediana, de larga distancia, los urbanos del interior, son todas realidades, en el transporte colectivo, todas realidades diferentes. Después está el transporte individual, el taxi, que tiene su problemática y sus situaciones también bastante diferentes durante estos casi 5 meses que llevamos, mucho más acentuadas. El remis, que también tiene sus particularidades. Pero además están
algunas actividades que estuvieron justamente a contramano de lo que pasó con el resto del transporte. Actividades que estuvieron en cero durante todo este tiempo. Por ejemplo, el transporte escolar, que no solamente estuvieron en cero, sino que debemos de reconocer que estuvieron preocupados permanentemente de tratar, a pesar de tener las unidades paradas, de tratar de tenerlas en condiciones para cuando se dijera, bueno, vamos, tenerlas pronto. En el tema sanitario, fundamentalmente pronto. Es verdad, el transporte de escolares está transportando al futuro del país. No tengan ninguna duda, y actúan con la responsabilidad y la jerarquía que justamente ese tipo de transporte merece. Y después está los transportes de las camionetas, de los minibuses, del turismo. Hasta el día de hoy seguimos, sabemos lo que es el turismo, que no funcionó, que ahora empezó a moverse algo, pero es muy poco, no llega a todo lo que es el transporte de turismo, y que han pasado, sin duda, unos meses muy, muy difíciles. Así que en ese contexto de que hay algunas generalidades que nos agarran y nos competen a todos, cada uno tiene su característica. ¿Cuál es uno de los temas que sí nos compete a todos y que se está transformando a medida que va pasando esto en lo principal? Lo que nos transmitió el secretario de la Presidencia el día que concurrimos allí. Para nosotros, quiero decirlo con muy buen criterio, el presidente de la República mostró su preocupación unos días antes de esa reunión por el tema de la cantidad de gente que podía estar viajando y no teniendo arriba de una unidad de transporte y no teniendo el distanciamiento que es el recomendable, por decirlo de alguna manera. Entonces llegamos a la conclusión que en el transporte el distanciamiento recomendable es muy difícil en alguna hora, en algún momento, en algún recorrido, fundamentalmente en Montevideo y área metropolitana. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir los transportistas para sustituir esa diferencia que a veces no podemos cumplir con el distanciamiento? Bueno, nos pusimos a disposición y allí, entre una parte y otra, entre algunos planteos del gobierno, entre algunos planteos que a su vez venían estudiados por los asesores en la materia, nosotros desde el principio estamos muy apegados a lo que la autoridad sanitaria nos diga, y también vamos a estar muy apegados y muy atentos a seguir las indicaciones y las recomendaciones de quienes asesoran en este tema. Queremos ser coherentes con lo que hemos hecho toda la vida. Cuando nos parecen que hay algo que refiere a transporte y movilidad y no consultan a la experiencia, nos parece mal y hemos hecho escuchar nuestra voz. En este tema, y en este tema sanitario, lo que tenemos que hacer es escuchar, y lo que tenemos que tratar de hacer es llevar adelante todas las medidas que los que saben, que los que conocen, que los que han estudiado para eso, nos puedan recomendar. Y no hay discusiones en el tema. Para nosotros no hay discusiones. Hay que llevar adelante esa medida dentro de lo razonable y lo posible. ¿Cuáles son las principales medidas que allí se conversaron? Bueno, la primera, y yo diría que es la más importante, la ventilación de las unidades. En el caso de los urbanos o suburbanos hay una ventilación natural porque las puertas abren y cierran en cada parada, cada pocos metros, pero de todas maneras es necesario que estemos atentos a darle la mayor ventilación posible a las unidades. Más allá del clima, más allá del frío, las escotillas, pero a ver, esto tiene que ser sagrado. Las escotillas de las unidades deben de estar, cuando el ómnibus está en servicio, deben estar abiertas. Tienen tres posiciones, una para que entre aire con más fuerza, otra para que entre aire y circule y entra por una escotilla y sale por la otra,
y la otra para poder llevar la escotilla abierta a pesar de que esté lloviendo. O sea, no hay excusas para no tener eso y a su vez acompañarlo con alguna ventanilla abierta. Y ese tema los técnicos, los profesionales, le dan una importancia realmente grande. Por lo tanto, nosotros trasladamos a todo el resto de las asociaciones que tenemos y a todo el resto de las empresas, y los convocamos y los, en el buen sentido, intimamos a que se cumpla ese tema. No depende más nada que de nosotros. No tenemos que, no son recursos. Nadie lo tiene por qué no hacer por algo de recursos. Es disciplina, es buena voluntad, pero por sobre todas las cosas, es ser solidario. Es ser solidario y cuidar, en primer lugar, a nuestros trabajadores, que están ahí continuamente expuestos horas y horas. Y no solamente cuidarlos en el discurso, cuidarlos y cuidar también, en primer lugar, a nuestros clientes. Y decirle a los que todavía no se animan a utilizar el transporte público, señores, ustedes pueden volver a utilizar el transporte público, porque el habitáculo del transporte está dando las garantías necesarias para que en esos dos viajes que normalmente una persona hace en el día, que hay 350.000 personas en Montevideo solamente que utilizan, personas no viajes, que usan por día el transporte colectivo, estudiantes, jubilados, libre tránsito, boleto común, uh-huh. 350.000 personas, ciudadanos, montevideanos, que lo utilizan todos los días. Esa gente tiene que tener garantía, sí, que va a estar en un lugar donde, si bien no puede mantener la distancia social, tiene la garantía de la limpieza y el 100% de la limpieza. Además de esto, también se habló, por supuesto, del uso de tapabocas. Se está haciendo nuevamente una campaña. Hay empresas que han entregado, no solamente los que nos dio el gobierno y el SINAE a través del secretario de la Presidencia. Hemos hecho inversiones importantes en tapabocas y entregándolos masivamente. Hasta estos días, y seguimos haciéndolo. Elegimos ahora un mecanismo que sea un poco más dirigido a que tenga cada personal de cada unidad, tenga algunos tapabocas para evitar alguna situación conflictiva. Para darle un tapabocas a alguien que demuestre que tiene la convicción voluntad de usarlo, pero resulta que con la voluntad, pero se olvidó. Entonces, para evitar ese problema, los conductores tienen, al igual que tienen el alcohol en gel, a disposición de la gente. Y además ahí se nos planteó la posibilidad de utilizar por parte del personal y hacer una campaña pública, o sea, reforzar la campaña pública de la utilización del coronavirus, de la aplicación coronavirus. ¿Qué es esto? Bueno, es algo que nos va a permitir de alguna manera detectar si llegara a suceder lo que hasta hoy no sucedió. Pero si llegara a suceder, poder de alguna manera que el transporte sea un medio de información para poder encapsular algún brote que se pueda llegar a dar. Saber que estuvimos en contacto con una persona durante más de tantos minutos y a menos de tantos metros durante los días anteriores. Y cada uno después es libre de ver cómo se siente, hacer la consulta que tiene que hacer. O sea, la responsabilidad después es personal de cada uno. Esto es una manera de cuidar también al personal. Saber que en esa unidad sucedió algo que es de atención para cuidar al personal y para cuidar a la familia del personal. Por lo tanto, fue una reunión muy buena, fue una reunión donde sin duda estábamos totalmente de acuerdo con lo que se estaba planteando, y la reunión que se hizo con los integrantes de toda la directiva de la Cámara, pidiéndole que por favor todos seamos lo suficientemente solidarios y que de todos nosotros y de todos los otros, pero primero de nosotros, depende de que no demos un paso atrás si no es necesario.
¿Me permite una pausita, Salgado? Después de la pausa vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay de un par de cositas. Una de ellas, el aumento de las frecuencias, y la otra, una conferencia de la cual acaban de participar junto con otras cámaras, de lo cual vamos a hablar en el último tramo de este programa de Transporte al Día aquí por BTV. Ya venimos. Bien, amigos, seguimos hablando con el presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay. Ustedes participaron como Cámara, junto con otras cámaras empresariales, Salgado, de una conferencia que hubo hace pocas horas. Bueno, justamente con respecto a todo este tema, a toda esta preocupación, a la preocupación fundamental de sostenernos en el lugar que estamos, y más que querer avanzar y tener inquietud de avanzar más rápido, es... Estar seguro, estar afirmado, tener las seguridades necesarias y no retroceder. Nosotros fuimos invitados, la Cámara de Transporte, en este caso a la presidencia, fuimos invitados por el presidente de la Cámara de Comercio, el Estido, uh-huh. Con el fin de hacer una conferencia de prensa y reafirmar un poco este tipo de conceptos, de que no depende solo de nosotros o de los otros, depende de todos. La unidad. Depende de todos. Donde las noticias empiecen a aparecer que hay, en algún tipo de las actividades que se están desarrollando en el país, que hay algún brote y alguna situación de que se bajó los brazos y que por ahí está, bueno, eso nos está afectando inmediatamente a todos. Demorará, antes pensábamos, demorará un año o dos, bueno, acá demorará 3 días o 4. Ese es el equivalente. Ahora, a los 3 o 4 días vamos a ver afectado cualquiera de las actividades que tenemos. Por lo tanto, nos pareció de muy buen tino que las distintas cámaras, estaba Cámara de Comercio, estaba Cámara de Industria, bueno, estábamos nosotros, había otro tipo de Cámara de la Alimentación, nada menos, que también es otro sector, donde todos estamos sufriendo. Ahora, no fuimos a medir quién sufría más, o quién tenía más necesidades, o quién tenía más personal en el seguro de paro, o quién de alguna manera de ese personal ya tenía definido cuántos vuelven o cuántos no. No, fuimos a dar una conferencia de prensa, a demostrarle a todo el resto de la sociedad uruguaya que esto depende de todos, que todas las cámaras, nosotros queremos que los comercios cumplan. Los temas sanitarios están hoy están por encima, absolutamente por encima de todo, y yo creo que despegado, es lo que más nos tiene que preocupar. Queremos que los comercios cumplan, que vayan abriendo, que vayan cada vez avanzando más, que los restaurantes cada vez tengan más gente, que los bares, que la industria funcione. Y que funcione bien y que funcione seguro y que sus trabajadores puedan viajar en ómnibus con todas las seguridades y para darle al resto de los trabajadores que vienen de distintos trabajos. Esta, desde el principio, se sabía y se dijo, y eso realmente sigue siendo así, cada vez se reafirma más. Esta es una crisis que solamente hay algo que es el arma más importante para combatirla, habrá muchas más después, pero es la solidaridad. Esa es el arma fundamental. Hay que ser solidario, hay que pensar que acá no hay cargos, no hay funciones, no hay tareas diferentes, no hay escalafones diferentes, no hay escalones sociales diferentes, no hay nada. Acá estamos todos dentro de una sociedad que, si todos aportamos un granito de arena, y el pueblo uruguayo, en esto que ha funcionado bastante bien, donde el gobierno actuó, a mi criterio,
actuó correctamente y actuó bien, donde se ha actuado con firmeza, donde las autoridades, donde las empresas, donde los trabajadores, los ciudadanos también. Porque yo me remonto antes de la Semana Santa, y acá se pidió, no se obligó. Y con ese pedido la inmensa mayoría de los ciudadanos uruguayos acató y se cuidó. Entonces, no hay nada de casualidad. Nosotros muchas veces decimos, cuando las cosas parece que al final los resultados están y nos parece que fue fácil, decimos, el asado no se hace solo. Esos que dicen, no, tira la carne que el asado se hace solo, eso es mentira. El asado se hace y las cosas se hacen con una serie de sucesiones de hechos que van marcando al final un resultado. Por lo tanto, nos pareció bárbaro, por eso compartimos con estas distintas cámaras y vamos a seguir compartiendo en este sentido. En aras de esa solidaridad hay más frecuencias en la calle de transporte, ¿verdad, Salgado? Sí, a partir del día 3 de agosto los servicios de transporte fundamentalmente urbanos y suburbanos, también a nivel del país se están monitoreando y se están retocando y se están mejorando las salidas. Pero hablando del transporte urbano y suburbano, a pesar de que se sabía que sigue habiendo una brecha entre la oferta y la demanda, el transporte mantuvo la coherencia de la misma postura que tuvo el 13 de marzo. El 14 de marzo la Cámara de Transporte estaba reunida con el Poder Ejecutivo y el planteo de la Cámara de Transporte no tuvo ningún tema económico, no tuvo ningún contenido económico. Le fuimos a decir al Poder Ejecutivo que el transporte lo que podía hacer en esta oportunidad es justamente hacerle honor a esta actividad tan noble que hemos dado toda la vida, la conectividad, y que la conectividad no estaba en juego, y que en la conectividad no había elementos económicos para condicionar nada. En ese momento lo sanitario era un segundo plano, en ese momento era, bueno, los que tienen que salir a trabajar, el 20% cayó la venta de boletos, un 80%. Yo salía a decir que la gente se quedaba en su casa teniendo el servicio en la calle, pero había un 20% de personas que la única forma de ir a trabajar a los hospitales, fundamentalmente la gente de la salud, en horarios todo raro, ¿no? A las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 5, la gente necesitaba esa conectividad, policía, bomberos, y la conectividad estuvo. Bueno, mantenemos la misma coherencia. Tuvimos en Montevideo, por ejemplo, en mayo el 75% de la oferta, en junio el 75% de la oferta y en julio el 75% de la oferta. Durante esos meses tuvimos en mayo el 40% de la demanda, o sea que un 35% menos de diferencia, en junio un 40% de la demanda, o sea que también un 35% menos, en julio con las distintas actividades que se van sumando terminó en un promedio de un 57% de demanda, de todas maneras el 75% de la oferta. ¿Qué esperamos para mayo? Esperamos para mayo que para agosto. Para agosto lo que esperamos es que las distintas actividades, la presencia en el tema de educación, claro, algunas actividades de mayor, que ya están funcionando pero que van a tener mayor presencia. Bueno, pensamos llegar, en el mejor de los casos, a un promedio de un 65% de la demanda. De la demanda. Pero pusimos un 85%. O sea, no va a haber menos de un 20% de diferencia entre oferta y demanda. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer una oferta lineal. Claro. Porque hay que tener en cuenta horas pico, porque hay que tener en cuenta determinados recorridos de determinadas arterias y de determinados barrios. Y todo eso hay que contemplarlo para justamente tratar de dar el mejor servicio. Y vuelvo al principio. Y hoy con el tema número uno, con la garantía
sanitarias necesarias de cumplir todas y todos los protocolos de sanitización que debe de tener una unidad de transporte. Por lo tanto, nos parece que es este paso del 85% es un paso costoso. Con esto estamos, por ejemplo, entre Montevideo y el área metropolitana, le están volviendo aproximadamente casi unos 500 trabajadores del seguro de paro. En Montevideo prácticamente ya se puede decir que está casi toda la flota en la calle, porque el promedio es casi de un 87%, y la experiencia que tenemos de estos días es que realmente fue acertada la medida, y con ese 20% estamos asegurando la conectividad, y lo que queremos es asegurarla con la mayor seguridad posible. No nos olvidemos que por nuestro negocio pasan 350.000 personas por día. Por lo tanto, si estaremos expuestos, y si tendremos que ser sumamente obsesivos, porque por allí es muy fácil que se nos escape la situación. Por lo tanto, creo que no hay actividad, porque hasta en la propia salud, que están, por supuesto, sus trabajadores mucho más expuestos, disminuyó notablemente la gente que iba a las consultas y a las cosas. No hay otra actividad que pasen todas las personas por allí. Así que vamos a seguir siendo obsesivos con este tema, le vamos a seguir pidiendo a todas las organizaciones que están en la Cámara de Transporte que sigan así, no que empiecen, que sigan así y que sigan siendo obsesivos, que hoy por hoy la herramienta de la garantía sanitaria es nuestra mejor herramienta para utilizar la herramienta principal contra esta crisis, que es lo solidario. Bien amigos, hasta aquí nuestra entrega de hoy. Los invitamos para la próxima semana, en este mismo horario, en este mismo canal, por BTV para Uruguay, la región y el mundo, para una nueva entrega de Transporte al Día, este programa que hacemos semanalmente y con mucho gusto para la Cámara de Transporte del Uruguay. Un transporte que ha tenido tremenda importancia, trascendencia, en estos momentos donde, como decía Salgado hace un rato, 350.000 personas lo usan a diario. Si habrá que cuidarse, si habrá que tener atención en ese lugar. Gracias por la atención de hoy. Nos reencontramos la semana que viene.